Bienvenidos al Camino a la Perdición. Tres parejas convivirán en una casa durante 5 semanas. 7 pruebas relacionadas con los 7 pecados capitales los incitarán a pecar. Un pecadómetro contabilizará el pecado de los participantes. La primera semana, los concursantes serán tentados con sus alimentos preferidos, pero estos tendrán que mantenerse fuertes sin sucumbir a la gula. La segunda semana, unas cuantas actividades físicas y una modificación de su horario nocturno los incitará con la pereza, y una serie de pruebas ocultas que realizará la producción del programa los llevará al límite de la ira. La tercera semana, para prevenir que nuestros concursantes caigan en la lujuria, no podrán mantener ningún contacto físico con sus parejas. Y por si eso fuese poco, 3 nuevos compañeros los acompañarán esta semana. Estos reavivarán la envidia dentro de la casa. La última semana tendrán que colaborar entre ellos y enseñarse unos a otros sus mayores habilidades, sin pecar de soberbia. A su vez, al comienzo de esta semana se les asignará una serie de privilegios dependiendo del pecadómetro de la semana anterior, y esto medirá la avaricia de nuestros concursantes. El último día se celebrará un juicio final, en el que se aclarará quién de nuestros protagonistas ha sido el que menos ha sucumbido a la tentación. ¿Estáis listos para jugar?